Y sé que con esta gente que vino hoy, con la que nos siguió, hay leña para que la caldera se llene de fuego y podamos defender la, no solamente la ley contra los despidos, los saberes de los jubilados, el 82% móvil, la reforma de ganancias y todas las cosas que están en el haber, pero está claro que todos llegamos a la conclusión de que, más allá de lo que piense cada uno del gobierno, no ha habido una sola medida a favor de los trabajadores, no ha habido una sola respuesta. Y cuando tuvimos la posibilidad de presentarles una, porque en el Congreso fuimos a ver a todos los bloques, ellos directamente nos cerraron la puerta, ni siquiera nos atendieron. Si llegara a aprobarse en diputados y el presidente la vetara, ¿cuál va a ser la respuesta de las centrales de trabajadores? Va a haber una apuesta a reavivar esta multitud en nuevos actos y en jornadas que seguramente incluirán el paro nacional. Creo que hay un compromiso asumido tan fuerte que el presidente tiene que entender que él mismo estaría disparando la cuenta regresiva de un plan de lucha nacional si acaso vetara la ley. Por último, ¿le sorprendió el anuncio que hizo hoy Barrio Nuevo a la mañana de que no iba a asistir al acto? Nos sorprendió a todos, sí, porque estaba previsto que lo hiciera. Y bueno, creo que hay cosas que se decantan. Ojalá podamos recomponer la unidad pleno, pero si no, no deja de tener un lado bueno, que algunas cosas se sinceren.